Sí, esto fue una iniciativa de la diputada Damaris Pacchiotti, que bueno, lo presentó ante la Cámara, y entonces año a año distinguen a gente de la provincia que se haya distinguido por algo, por su trayectoria, o sea, personas e instituciones también, ¿no? Y bueno, Damaris lo presentó y bueno, los primeros días de este mes recibí la notificación. Y ayer se llevó a cabo el acto en en el Palacio de la Legislatura en Santa Fe. Un premio muy importante, ¿cómo viviste ese momento? Sí, no es un premio, ¿no? Es una Sí. distinción, ¿no? Sí, Sí, un sí. diploma de honor por la trayectoria en el modelismo naval en botellas, ¿sí? ¿Es la primera vez que recibís un reconocimiento de estas características? No, es la segunda vez. El año pasado recibí la Rueda de Oro de Rotary Club local por la trayectoria artística también. A nivel provincial o nacional, ¿hay varias personas que se dedican al modelismo naval? Específicamente en botellas somos pocos, ¿no? Pero aquí en el país hay 6 o 7 que conozco. Aquí en la provincia hay un muchacho de Soldini. ¿Y cómo son las competencias? Las competencias, bueno, se miden por la réplica del barco, es decir, que sea lo más parecido posible al barco original, la escala, es decir, que esté hecho a escala, y en este arte lo que es importante, el diámetro del pico de la botella, es decir, porque el Claro. desafío, el arte está a cuanto más delgado sea el pico de la botella, ¿no? No sé específicamente cuál es la palabra que se usa, pero ¿cuánto tiempo tardás o lleva armar una pieza así? Y esto, está bien, no es el medio de vida, ¿no? Entonces uno le dedica el tiempo que puede, el tiempo libre, pero siempre son meses de trabajo. Sí, realmente es emocionante, ¿no? Además conocer a otra gente distinguida por otras cosas que uno ni se imagina, ¿no? Tal es así que hubo una distinción al grupo de mujeres futbolistas de la provincia, ¿no?